Buenas noches, madrugadas, buen día, buena tarde, buena vida. Me preguntaron sobre el número angelical 444. Porque alguien se despertó a las 4:44 de la madrugada. Cierro mi cámara y vamos a leer juntos. Números angelicales 44. Aquí está la página. En Google lo busqué. psychnewsdaily.com. 444, significado, número de ángel místico. 444, significado. ¿Qué significa realmente este crucial número angélico? 444, significado. El ángel número 44 es un número místico que simboliza la guía, la protección y la iluminación. ¿Pero qué significa eso para ti? Escrito por Carlos Trejo. Lo actualizaron el 5 de octubre de este año, 2022. ¿Cuál es el 444 significado más importante para usted? 444 es un número de ángel que tiene un significado especial en muchas religiones y culturas. A continuación veremos el significado de este número, sus orígenes y lo que podría significar para usted. Lo primero es lo primero. ¿Qué significa el número, el ángel número 444? Aquí voy. El 444, significado más común, es que estás siendo guiado por ángeles guardianes. Y discúlpeme, pero no lo escribe el señor Carlos Trejo. Lo que hizo él fue traducirlo. En inglés es muy común el participio pasado, la voz pasiva, es que está siendo guiada. En español no, lo normal es que digamos el significado más común del 444 es que te están guiando tus ángeles guardianes. Bien, como veremos a continuación, hay muchas interpretaciones. Pero en lo que todos parecen estar de acuerdo es en que el número 444 puede ser un poderoso mensaje para algunas personas, incluso una señal del cielo. Te hace saber que hay ángeles a tu alrededor que te vigilan, que guían tu camino y te protegen, y que protegen tus pensamientos. ¿Por qué sigues viendo el número, el ángel número 444? 4-4. Entonces, 4-4-4 es un signo común de intervención, guía o ayuda divina. Muchas personas han informado haber visto el número 4-4-4 en sus relojes, pantallas de teléfonos u otros lugares en justo el momento adecuado para tener un significado en sus vidas. También se dice que es un signo de protección divina, de un reino divino en algún otro lugar de nuestro vasto universo. El número de ángel 444 es un signo clásico de la presencia de tu ángel de la guarda y que están haciendo todo lo posible para hacerte saber que no estás solo y que están ahí para ti. Este número entonces significa intervención divina y guía del reino espiritual. Es en cierto sentido un número sagrado, y se dice que aparece en los momentos en que más lo necesitamos. El número 444 también ha sido utilizado por muchas culturas para representar el concepto de eternidad o la eternidad. También existen otras teorías que apuntan a que se trata de una representación de la Santísima Trinidad, 3 más 1, en diversas interpretaciones. Las personas que creen en el número de ángel 444 como un mensaje espiritual o una señal de los ángeles, a menudo pueden sentir que las están llamando para hacer algo especialmente importante. Bueno, para hacer algo, especialmente algo importante, incluso trascendental. Muchas personas que han visto el 444 antes de eventos importantes en sus vidas lo ven como una señal de un cambio inminente. 444
su significado. Deja de esperar y empieza a buscar. Un significado popular de 444 es buscar y encontrar y no esperar más. A veces puede significar un nuevo comienzo o una nueva oportunidad o pasar de algo o de alguien a otra cosa. ¿Será? En la luz más positiva, 444 significa he llegado, ya ha llegado mi hora. En otras palabras, su arduo trabajo finalmente ha valido la pena. ¿Y qué es un número de ángel de todos modos? ¿Alguna vez has notado que sigues viendo números que se repiten donde quiera que vayas? Como las 5:55 p.m. o una factura de café por 444 o una placa o un número de teléfono con un 777. O tal vez vas a almorzar a las 2:22 p.m. y luego compras un café que cuesta 2:22. Luego ves una película que dura 2 horas y 22 minutos. Si ha notado ese patrón, puede que no sea una coincidencia. Los números de ángeles son secuencias recurrentes de números que tienen un significado espiritual según la numerología. Este tipo de secuencia numérica puede, por ejemplo, ayudarlo a tomar decisiones basadas en lo que cree que significa este mensaje de ángel. Estas pueden ser elecciones pequeñas, incluso triviales, sobre cosas como qué secuencia de números elegir en una tarjeta para raspar, o sea, la lotería. Pero para algunas personas también pueden ayudarlos a guiarlos en el viaje de su vida e incluso pueden proporcionar bases sólidas para tomar decisiones importantes en la vida. El significado de 444, número de ángel, es un número de ángel que tiene un significado especial en muchas religiones y culturas. Como se mencionó anteriormente, el significado más citado de este número es que te están guiando los ángeles. En esa lectura, este número es una señal del cielo para hacerles saber que hay ángeles a su alrededor, cuidándolo, guiando su camino y protegiéndolo. El ángel número 444 se ha aparecido para muchas personas en todo el mundo, a menudo a las 4:44 de la madrugada de la mañana. Significado: la energía de la unidad y el compañerismo. Este número es un número espiritual que representa la energía de la unidad y la unión. Como tal, una cosa clave que debes saber sobre este número de ángel guardián es que no es algo a lo que temer, a lo que tener miedo. Se dice que trae esperanza y alegría a las personas debido a que significa protección ofrecida por los ángeles. Y es por eso que este número así se le ha llamado número de ángel, por la forma en que irradia la energía de unidad y unión de los ángeles. ¿Y qué hacer si lo ves por todas partes? Es que reconocer que te están guiando espiritualmente para conocer mejor tu ser interior. El razonamiento es que una vez que desarrollamos una visión de la vida que realmente queremos, nos proponemos una meta. Y los números de ángeles pueden ayudarnos en ese camino. Tu energía interior te da la capacidad de elegir tus acciones, ejecutarlas e impulsarte hacia tu visión. Cuando vea que 444 aparece continuamente en su ruta, esto puede ayudarlo a recordar lo que quiere lograr y lo que le gustaría lograr. Tu sentido de propósito está formado por tus creencias, tu valor en la vida y quién eres en tu esencia. Y a medida que desarrolles tu conocimiento de este número y ves las señales en cada aspecto de tu vida, tu confianza crece. ¿Y qué significa espiritualmente? Es una señal de los ángeles. El significado espiritual es que los ángeles te están bendiciendo con su amor y protección. Este número es considerado por algunos como el más poderoso de todos los números de ángeles. Se cree que este número tiene una fuerte energía curativa y también puede usarse con fines de protección. Cuando veas el número 444, es una indicación de que los ángeles están cerca. Están ahí para ayudarte en tu viaje por la vida y para ayudarte a descubrir la sabiduría interior.
El significado de este número es en parte para recordarte que no estás solo en este viaje. Hay alguien ahí para guiarte y apoyarte en cada paso del camino. ¿Y qué significa este número en el amor? En el amor puede interpretarse como una señal de que los socios necesitan encontrar el camino de regreso, es decir, volver a las bases, volver a la confianza. Este es el momento en que un alma gemela debe dejar de sentirse culpable y, en cambio, concentrarse en lo que ellos y su alma gemela tienen en común en lugar de lo que los divide. Este número también se ve como un signo de nuevos comienzos románticos. Te ayudará a deshacerte de todas las cosas viejas que te están frenando y te animará a empezar a vivir tu vida amorosa sin arrepentimientos. Básicamente, este número es el número de ángel que significa que estás enamorado y que tu sabiduría interior te ha estado apuntando en la dirección correcta. El número 444 es un signo de amor y plenitud. Este número sugiere que estás enamorado de cada parte de ti mismo, yo diría, y de la vida misma. ¿Qué más está tratando de decirme este número? Es un número espiritual que significa el final de una fase de la vida, el comienzo de otro, de otra. El número 44 a menudo se interpreta como un signo de cambio espiritual, ya sea en uno mismo o en los demás. Y ser consciente de este despertar espiritual solo puede ayudarte, ya que te esperan grandes cosas, grandes cambios. 444 también puede interpretarse como un signo de paciencia, fe y paz en tu vida. El significado del número 444 suele ser que estás en el camino correcto, independientemente de lo que persigas en la vida. Vas en la dirección correcta, estás haciendo todo bien. También puedes sentir que has estado haciendo algo mal en tu vida, pero probablemente esto no sea cierto. No hay nada de malo en lo que estás haciendo, en equivocarte. Y este número está tratando de alentarte a seguir adelante. ¿Y qué significa en numerología? Es una señal de que estás lista para seguir adelante en tu vida. Da el mensaje de que lo que estás buscando, está al alcance de tu mano y que tus cimientos sólidos ya están en su lugar. Como tal, la numerología se puede utilizar como una herramienta para comprender lo que el 444 significa espiritualmente en tu vida. En numerología, este número también se relaciona con la palabra nosotros. El número 4 significa trabajo duro, disciplina, orden, organización y estabilidad. Mientras que el número 3, como en 3 cuatro, significa asociación, cooperación y equilibrio en el camino de tu vida. Confía en tu voz interior y sigue la corriente. El número 444 es un número espiritual que significa una profunda conexión con lo divino. Puede interpretarse como un recordatorio para confiar en tu voz interior y seguir la corriente, es decir, seguir el flujo de la vida. Debido a que este número a menudo se ve como una confirmación de tus ángeles, guardianes o guías espirituales, sugiere que estás rodeado de energía positiva y que todo avanza como lo habías imaginado. En términos más concretos, este número también significa que eres lo suficientemente fuerte y seguro para enfrentar cualquier desafío. De hecho, 444 es el número de ángel de la claridad. Es importante asegurarte de tener claras tus intenciones y lo que estás tratando de lograr en tu vida. Por ejemplo, una interpretación sugiere que cuando aparece el 444, significa que estás usando tu poder de manifestación y puedes crear lo que quieras. Buscando en otra página, en cubanfoodla.com, parece que comida cubana, LA, no sé si es de losangeles.com, número de ángel 444, lo que significa. Otra traducción. El número 4 es el número de equilibrio, estabilidad y producción. Resuena
con la décima carta, oh, me estoy desconcentrando, resuena con la décima casa en astrología y con los signos Capricornio y Tauro. Es sólido, serio, confiable, discreto y orientado a los materiales. Es bastante extraño que cuatro de estos creen un número divino, pero si asumimos que lo divino en realidad no se basa en nada o que no se necesita esfuerzo o perfección para entrar en un reino superior, entonces podemos perder la lección de este número por completo. Después de todo, incluso Buda encontró la iluminación al encontrar el camino medio, el camino entre la indulgencia material absoluta y la negación material absoluta. No podemos volvernos divinos si estamos demasiado preocupados por las cosas materiales, tanto en tener como en no tener. Y yo diría, y tampoco podemos volvernos divinos si estamos demasiado preocupados por las cosas espirituales. Por eso el 4 representa el equilibrio. Solo podemos avanzar cuando no hay exceso ni falta. Por ejemplo, hay 4 elementos y sin uno, los otros 3 no podrían existir. ¿Cuáles son los 4 elementos? El fuego, el agua, la tierra y el aire. Si no hay agua, la tierra nos crece. Si no hay fuego, no nos calentamos. Y el viento que sopla, bueno, y sin uno, los 3 no podrían existir. Hay 4 esquinas en cada cuadrado y rectángulo, la forma básica sobre la que se construyen todos los edificios. El número 444. Los números de 3 dígitos son divinos. 3 es el número de la creatividad, donde el pensamiento se convierte en realidad material, como la madre y el padre creando al niño, dándole vida al niño, o la inspiración y el trabajo duro creando la invención. Los números de 3 dígitos son la culminación de la energía del dígito y cómo se manifiesta en la realidad como algo separado y distinto de nosotros. Sin embargo, 3 cuatros es una octava más alta de 4. Es 4 por 4 por 4, lo que equivale a 12. El año completo, el ciclo astrológico completo, el comienzo de un círculo y el final, integridad. Por lo tanto, significa integridad. 444 es, por tanto, un número angelical que amplifica la integridad de las cosas, el fundamento y la disposición para pasar a otras cosas más espirituales. Cuando aparece 444 en tu vida, 444 generalmente aparece en tu vida porque el universo lo pone frente a ti. Lo divino está tratando de decirte que estás listo para el siguiente paso. Has cultivado una base sólida basada en habilidades, talentos y trabajo duro. Y ahora debes explorar qué más hay ahí afuera. Fuera. Por ejemplo, si usted es un empresario exitoso, puede sentir el llamado de comenzar una organización benéfica y poner a trabajar su buena voluntad con la comunidad. Una actriz exitosa puede decidir usar su fama e influencia para llamar la atención sobre la injusticia en algún lugar del mundo para que podamos equilibrar y corregir. Quizás una madre que ha criado a sus hijos hasta la edad adulta exitosa ha pagado su hipoteca, tiene una buena carrera, un buen matrimonio y un gran círculo de amigos. Ahora está lista para explorar las grandes preguntas y comienza a explorar su espiritualidad. Y lo que hay ahí fuera, afuera, diría yo, es cualquier lección o viaje espiritual que le aguarde. A veces el universo simplemente arroja cosas en tu regazo y tienes que rodar con él, fluir. Otras veces trabajas mucho y duro para estar listo. Sin embargo, el 444 suele aparecer cuando anhelas algo, cuando tienes ganas de rascarte y te preguntas qué más podría haber ahí afuera. Bueno, rascarte, la imagen que se me viene es cuando nos rascamos en la cabeza, como dudando, ¿qué más hay?
cuestionándonos. Esto no es un número y anhelo y no te dice que falta algo. Esto no es una indicación de que te falte algo o que hayas olvidado algo o que debas hacer o convertirte en algo más de lo que eres ahora. No es un hambre, sino darse cuenta de que esperó en la fila pacientemente y ahora es su turno de cruzar la puerta o mirar detrás de las cortinas. Estás listo para más. Es más grande. Para algunas personas, este número puede aparecer cuando han tenido un gran avance espiritual o han aprendido y aceptado una gran verdad universal. Es posible que hayan cultivado la capacidad de manifestar lo que quieren a través de la voluntad. Esto no significa que la vida cambiará. Por lo general, no es así, sino que esto se basa en lo que ya se ha establecido. 444 como un número angelical. 444 puede ser un mensaje de los cielos si aparece en lugares extraños. Por ejemplo, si a menudo mira el reloj y ve 444 o aparece 44 en esas secuencias en lugares aparentemente aleatorios como números de cuenta, códigos de acceso o números de boletos. Puede ser un mensaje para que usted preste atención. 444 puede indicar la certeza angelical de que las cosas estarán bien o que las cosas que parecen desesperadas no son en vano. A veces, este número puede indicar que una oración o solicitud ha sido respondida, pero que el solicitante tendrá que esperar para ver los resultados o que se está moviendo en la dirección correcta hacia lo que sea que desee. Y el tiempo, 4:44, si siempre te despiertas o te vas a dormir a las 4:44 a.m. o si a menudo suceden cosas coincidentes alrededor de las 4:44 a.m., entonces el universo está tratando de decirte que no te preocupes y que la respuesta está en ti, por lo general, en lo más profundo de tu memoria o mente inconsciente. Despertarse a las 4:44 podría ser literalmente una llamada de atención. El universo quiere que sepa que tiene todo lo que necesita para el siguiente paso y no hay necesidades de sentirse inadecuado o desprevenido. 444 e intercesión angelical. Rara vez se indica una intercesión angelical que crea un cambio o interrupción. Tampoco es indicativo de un milagro absoluto. Más bien, le dice a la persona que no está ni olvidada ni abandonada y que está recibiendo las cosas buenas que le llegan, las cosas que se han ganado a través de su conducta recta. 444 es también un número que le pide que considere sus límites y paredes, suma 12, que es el número de finalización, el número de disolución. Ese es el número que indica renunciar al ego, es decir, desde mi punto de vista, a los caprichos infantiles, y responder a un llamado superior, o a sacrificar los límites psicológicos tuyos, como los prejuicios, para encontrar lo que nos hace a todos humanos y nos hace a todos uno. Sin embargo, 444 sigue siendo una octava de 4 y no requiere que abandones todos tus límites. Te pide que los hagas porosos. Te pide que confíe en tu intuición y tu experiencia en lugar de en las construcciones sociales o en tus propios deseos. Después de todo, ¿qué es la intuición sino encontrar e integrar todas las pequeñas pistas sensoriales que recogemos para leer entre líneas? ¿Qué hacer cuando te encuentres con 444? Si te encuentras con 444 a menudo, pregúntate si crees que hay algo más por ahí. Si sabes que hay algo más o estás listo para hacer más, regocíjate al saber que lo divino comprende y que estás listo para ascender. Sin embargo, una cosa que no debe hacer es seguir haciendo lo mismo que siempre he estado haciendo. 444 significa que ya no tienes que construir o perfeccionar lo que sea que hayas creado en la tierra. De hecho, hacerlo solo sería hacer girar tus ruedas. Es decir, como el hámster que se sube en su círculo y cree que va caminando y lo único es que va en círculos.
Y 444 no son ruedas giratorias. Se trata de levantarse del suelo y aprender a volar. Y con eso terminamos esta lectura. Fascinante, ¿verdad? ¿Con qué me quedo? Que hay que aprender a volar y dejar de dar círculos. Y que estoy protegida y cuidada y guiada. Y que vienen cambios importantes en mi vida. Muchas gracias. Y gracias a Jorge que preguntó por el 444. Muchas gracias.